En el proceso de formación y sanción de las leyes participa el Poder Ejecutivo o participa uno o más miembros de cada una de las cámaras. Por lo tanto, es una presentación propiciada por los senadores Aníbal Fernández y Miguel Ángel Vichetto. En consecuencia, nosotros consideramos que somos muy respetuosos de las iniciativas de los legisladores y entendemos que esa iniciativa que han presentado ambos senadores responden a una demanda de carácter social, porque muchos argentinos observan que el periodo de puesta en vigencia del Código Civil y Comercial con la reforma como código unificado no debería esperar hasta el 1 de enero del año 2016, porque existen mecanismos para el conocimiento de esta reforma por parte del pueblo argentino. Por lo tanto, somos respetuosos de esta iniciativa y obviamente creemos que esta iniciativa legislativa promovida por los dos senadores que integran el Frente para la Victoria y su bloque responde a un clamor o demanda popular.